Muy buenas, bienvenidos a la división de honor de StarCraft 2 de la LVP, la máxima categoría del StarCraft español. Yo soy Ángel Quintana, mi nick es Esfera y me acompañará en esta nueva andadura, en este nuevo camino por las tierras de los RTS, el señor Nicolás Histeria Jaman. Muy buenas, Histeria, ¿cómo estás? Aquí estamos otra vez, Ángel, echando de menos estos. Desde el 13 Titanes estaba ya un poco abandonado. Sí, sí, no. Desde el 13 Titanes eh, prácticamente no has hecho absolutamente nada. Así que nada, nada, esto nada. te viene muy bien, pero bueno. Sí, la verdad que sí. Eh, división de Honor, la máxima categoría, como bien hemos dicho, del de StarCraft español, la máxima categoría también en, en la LVP en cuanto a lo que StarCraft se refiere. Tenemos algunos de los mejores equipos de nuestro, de nuestro país, posiblemente entre esos 16 de los mejores. Y bueno, vamos a pasar directamente a explicaros un poco en qué consiste la División de Honor. Eh, como ya sabéis, eh, para acceder a esta división de honor ha habido varios sistemas para acceder. Primero, invitamos a los ocho jugadores que ya estuvieron con nosotros en la pasada Final Cup y además hemos hecho un torneo abierto para cualquier jugador para participar y de ese torneo han salido también otros ocho jugadores que se unen para formar los 16 que conforman esta división de honor. Y vamos a pasar, si te parece, Histeria, a hablar directamente de quiénes son estos jugadores y cómo están distribuidos en los grupos, porque las cosas, desde luego, van a. van a estar muy, muy calentitas. ¿eh? No sé cómo lo Sin ves duda alguna, sin duda alguna. Eh, viendo un poco los jugadores que están, tengo unas ganas de que empiece, pero que ni te las imaginas. Grupo A estarán como cabeza de serie, Lucifrón. Bueno, Lucifrón, que ya le conocemos, ganador de, de, la, de la pasada Final Cup, ganador de la primera temporada. Eh, en segundo lugar, podemos decir que podían estar Toxic o Ethan, dos grandísimos jugadores también. Y después, una novedad, Mamoru. Tú le conoces bien a Mamoru, Historia, ¿qué nos puedes decir de este jugador? Pues Mamoru es un player que actualmente juega en el equipo MPG, lo tuve como jugador cuando yo me encargaba de ser el manager de dicho equipo. <laughs> Es un jugador bastante bastante nuevo en el panorama y que le ha metido muchas ganas y juega bastante bastante bien, así que puede dar la sorpresa. Pues en ese grupo A tendremos a Lucifron, Mamoru Toxic e Ethan, grupo desde luego muy muy interesante, tres protos y un solo Terran, que será Lucifron. Y vamos directamente a comentar el grupo B, donde se encuentra como cabeza de serie Vortix, todo por todos conocido, quizá el mejor Zerg de, de nuestro país. Y por debajo tendrá a otros dos Zergs, como son Evil y Black Knight, que también les conocemos de anteriores ediciones, tanto de tres titanes como de torneos de la LVP. Y athanais un grupo bastante, bastante igualado. Evidentemente, Vortix parte como favorito. Pero entre Evil, Tanais y Black Knight pueden, pueden salir las cosas realmente ajustadillas. Sí, la verdad que ahí van a llevar bastantes, bastantes golpes de uno para el otro y del otro para el uno, porque tienen un nivel muy similar los tres jugadores. Grupo C, como cabeza de serie, Micoel. Eh, se ha, ha ganado ese puesto gracias a su seeding en BattleNet. Y por detrás, Empires, Hobbit y Aquiles. ¿Habéis leído bien? Son cuatro Terrans. Y Micoel lo, lo dijo cuando se enteró de este grupo, esto es el grupo de la muerte y no le falta razón, ¿eh? Sí, no, la verdad que es un grupo muy, muy complicado, cuatro terrans de cuatro niveles muy, muy similares. Eh, quizás Micoel un pelín por encima, al igual que Hobbit, pero sin duda alguna, el que más me gusta ver es ese grupo, ¿eh? Desde luego, aunque bueno, Terran contra Terran ya sabes que De vez en cuando puede ser un poco Un poco lento, pero No pasa nada, no seguramente, lo llevarán, seguramente serán partidas De 15 barra 50 minutos Donde habrán Battle Cruises por todos lados 15 y barra 50 Claro, correcto, tío, terran, terran. Y en el grupo D, como cabeza de serie El que quedó tercero En la pasada edición de, de, la, de la temporada 1 de la LVP Es LOL vs XD Luchando ahí firmemente por ser El mejor cer de nuestro país, pero tiene abortis por antes es muy complicado. Y por debajo tendrá a Alastor, Doki y Río, dos Zergs, dos Protos, en un grupo, digamos, un poco multicolor, pero también bastante, bastante interesante. ¿eh? Pues sí, sin duda alguna, los dos Protos van a poder dar muchas, muchas sorpresas con un estilo de juego muy peculiar, mutuo, que les caracteriza. Y Alastor, otra Va novedad, en, otra novedad mm. en la LVP, no la habíamos visto todavía. En competición oficial, y tú me has hablado, me has hablado muy muy bien de Astor también. ¿eh? La verdad que es un jugador que está metiendo muchísima, muchísima caña y muchísimas ganas. Viene, si no recuerdo mal, de Broodward. Y nada, está teniendo resultados buenísimos. O sea, está demostrando que el nivel lo tiene dentro. Y viene a demostrar que, que eso es cierto. Pues esto, en, en estos cuatro grupos, los jugadores jugarán todos contra todos a una sola vuelta. Best of three, al mejor de tres mapas. Y bueno, los dos primeros clasificados de cada uno de los grupos accederán a nuestra Final Cup, que recordemos tendrá lugar sobre el mes de febrero en Madrid en, Riva, hacia Madrid en el centro en el centro comercial H2O así que los dos primeros clasificados de cada uno de los grupos accederán directamente a esa Final Cup y cuidado porque los últimos clasificados de cada grupo descenderán el, al circuito de exhibición para dar lugar a que otros cuatro jugadores que ahora mismo están batiéndose el cobre en ese circuito de exhibición los cuatro mejores del circuito subirán a la división de oro en el año que viene Así que Histeria, las cosas estarán delicadas, sobre todo por en eso, la lucha por evitar esos últimos puestos, ¿no? Pues sí, la verdad que va a estar muy, muy curioso todo esto. Eh, esa lucha de a ver quién se lleva el primer puesto del grupo y quién no quiere llevarse el último. <laughs> la verdad que va a estar muy, muy intenso. Bueno, pues eh, pasamos directamente con el con el primer grupo, con el grupo A, que será. Hoy veremos la primera ronda de ese grupo, recordemos, en el que están Lucifrón, Mamoru que Izan. Y el primer partido que vamos a ver a continuación será Lucifrón contra Mamoru y después Toxic contra Izan. Recordad, todos los días veremos dos partidos. Las retransmisiones serán todos los martes y jueves a las 9 de la noche. Así que os animamos a seguir esta división de honor, a emocionaros con nosotros con esta máxima categoría del Starcraft español. Así que nada, muchísimas gracias por vernos y empezamos directamente con este primer partido entre Lucifrón y Mamoru. A frotarse las manos. Bueno, pues aquí vamos a empezar ya con el con el primer grupo, con el grupo A. Recordemos, en el grupo A tenemos a Lucifrón, Toxic, Izan y Mamoru, y este primer partido enfrentará a Lucifrón, nuestro campeón de, de la primera temporada, contra Mamoru Histeria, que Mamoru puede ponerle Mamoru. complicaciones a, a Lucifrón, ¿no? Mamoru, la verdad que pisa con bastante, bastante fuerte. Pensamos que es un jugador que en la primera temporada no había salido por ningún lugar, que lleva relativamente poco en la escena y que está teniendo bastante buenos resultados, ¿eh? No, no, desde luego y en el, en el clasificatorio ya demostró que, que tiene un gran nivel y que bueno que puede cargarse algún jugador que otro siempre con esa técnica, ¿no? Que que, que siempre está un poco criticada que es la de jugar rápido, hacer un poco el, el chis al principio. Pero bueno, aquí comienza ya este primer mapa. Han escogido, bueno, han dejado al Tal Taldarim en este en este primer partido de la División de Honor de la máxima categoría del StarCraft español. Y aquí va a comenzar este mapa y bueno, ¿crees que Mamoru va a hacer alguna cosilla extraña al principio? No lo sé, no lo sé. Nunca me gusta decir que un jugador tiene fama o que está acostumbrado a hacer sí, este tipo de cosas, es pero la verdad que Mamoru ha ganado bastantes bastante gente bastante de esta forma. Eh, tiene una forma de juego bastante peculiar no tanto diría el chi sino que sus estándares son bastante diferentes al de los demás enfoca las partidas largas pero las enfoca no como todo el mundo lo hace por así decirlo ahí puede tener bastante ventaja frente a lucifron que como sabemos está semi-retired puede que esté un poco más perdido en el metagame en estos momentos pero bueno es lucifron pues ahí está saliendo en la parte superior derecha de Altar Taldarim. El señor Lucifrón con el Terran de color azul. En principio, favorito para este partido contra el que parte en la posición superior izquierda, que es Mamoru, con el Protos de color rojo. Este Altar Taldarim, ya recordamos el mapa de otras, de otras ediciones. Un mapa bastante, bastante jugado. Un mapa muy grande con esta primera expansión natural muy descubierta con un espacio muy ancho muy difícil de, de cubrir con esta rampa también bastante ancha y luego muy importante este, este camino abierto hacia, hacia la base aunque en un terra en contra protos podemos ver el abuso de, de esta colina debajo de, de la natural suele ser bastante típico con esos tanques y luego tenemos una tercera expansión cercana Cubierta con, con unas rocas destruibles Lo que hace que se ralentice un poquito Tomar esa, esa tercera expansión Y bueno, vemos que Lucifrón Comienza construyendo su primer barracón en, en base de momento No se arriesga a avanzar demasiado ¿no? Hombre, está claro que lo primero Que tiene que hacer es asegurar su propia main ¿no? Acto seguido tomará la natural Y la tercera realmente para un terrano, para un protos No es tan difícil de coger Esas rocas destruibles suelen molestar mucho más a los Zerg Que optan por esa tercera muy rápida Correcto ¿Qué decir? A Dustin Browder le encantan las rocas destruibles. Bueno, posiciones, eh, las dos posiciones que han partido los jugadores, relativamente cercanas por aire, aunque recordemos este mapa es muy muy amplio, pero pero bueno, podemos ver algún tipo de, de agresión por parte de los jugadores. De momento Mamoru comienza con una construcción completamente estándar, este, este gas, y bueno, Lucifrón de momento no ha tomado Lucifrón gas, quizá vemos la expansión. expansión. Va a optar por la barraca, ya está colocando el orbital, saca marines no está sacando ese gas, así que va a colocar el coman en cuestión de unos momentos. Muy, muy estándar por su parte. Es, una, es un metagame que se está viendo mucho hoy en día. Barraca expansión contra protos. Luego metes dos o tres barracas más. Metes tus gases y sigues transicionando. Pero no te hace falta más que Marines. Pues inmediatamente, núcleo cibernético para, para Mamoru. Y ahí está la expansión rápida de lucifron colocada directamente. No, se, no tiene mucho problema de momento ahora si acaso puede plantar un, un búnker en esta zona si ve algún tipo de agresión rápida y la el, el probe de Mamoru que era ahora acá, estaba escauteando y Lucifron sigue sin, sin sacar eh, gas. De momento seguirá con esa producción únicamente de, de marines, eh, fomentar su economía bastante fuerte, mientras en casa Mamoru, que sigue lidiando aquí con el, con el trabajador de Lucifron que está viendo este crono boost empleado en el Stalker, es, es una buena opción, ¿no? Por parte de Mamoru, este primer Stalker puede empezar a, a molestar la zona frontal de, de Lucy. y esos marines pueden caer poquito a poco, ¿no? Hombre, normalmente el Stalker es la mejor unidad que se puede utilizar contra esos marines. De hecho, si ves el achador ya está de camino hacia la base del front. Lo que me llama la atención es que no haya sacado ese Cea Para ser de tanque primeramente, pero bueno, uh -huh. vamos a ver ahora ese nexo porque está acumulando bastante mineral. Va bueno, a yo ese, creo. Ese que que yo estando en su posición, conociendo la, la micro de Lucifrón, sabría <laughs> que ese Cea lo, lo más probable es que caiga en dos o tres tiros <laughs> y no sirva para nada, entonces me lo ahorro. Uh, uh tercer coman de Lucifrón. Pues tercer antes del gas de Lucifrón, curioso, una, una apertura casi casi de Zerg contra contra Protos sigue y sacando marines amor... y tapando todo. Atento a esto de aquí, Ángel. Sí, 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 ahí estamos. Ahí está la robo, proxy de robo para para Mamoru que intentará sorprender -Gate a los robo de la push. tercera. tres pues... gate robo push. Y eso puede ser muy difícil de parar para Lutron que ha optado por colocar ese Command center. Pues desde luego es, es un ataque bastante fuerte a una base. De momento estamos viendo que Mamoru está aguantando, aguantando absolutamente todo, con lo cual no se expandirá, intentará. Molestar a, a Lucifrón con este con este primer ataque. A una, a una única base. Perdón. Y la verdad es que le puede hacer bastante daño con esta vila. Aunque ahora ya Lucifrón comienza con su producción de barracones. Ya cuatro barracones va a tener para, para defenderse de ese, de ese primer ataque. Y ahora ya comienza con este doble gas también. Lucifron que pegará un salto en oh, su economía, Lucifrón. pero es muy pronto. Ha mandado un trabajador que ha pasado justo al lado de la robótica y no la no ha la visto. visto. No ha visto la robo, Lucifron. No ha visto la robo, tiene que poner se más búnker, Si no empieza a producirlos ya no va a poder parar el push. Pues ojito porque Mamoru <laughs> tiene aquí una ventana para, para hacerse con una, con una victoria muy pronto en este tal y malta De momento Lucifron sigue plantando búnkeres. Lucifron no se segundo. la juega, eh. está colocando más búnkeres. No se fía del todo de Mamoru. No tiene muy claro a lo que está jugando. Ha mandado trabajadores ya incluso en posición de reparar, todo porque ha visto la Sentry que iba de camino. Pues ahí sale el primer inmortal, dos Sentries también, tres Sentries perdón, un Stalker y seguirá con esa producción de Immortals que puede hacer muchísimo daño hasta, a esta construcción de, de Lucifer, que ahora tiene dos búnkeres. El Steam Pack no está todavía terminado, aunque ya está concluyendo este laboratorio tecnológico, suponemos que inmediatamente lo pondrá, de momento parece, parece que no, que espera un momentito más. Pero bueno, debería sacar ese Steam Pack muy, muy rápido. Ahí ahora sí lo saca Lucifrón rápidamente. Mamoro está esperando al tercer inmortal. Menuda bola de unidades está formando. Sí, son y Lucifrón no se entera absolutamente de nada. Él no está viendo nada más que esta. Cuatro, cuatro gates en casa de que quizás espera un 4 gate, pero no con esos dos inmortas que pueden cambiar absolutamente todo. Vamos a ver porque ya Mamoro está en la tercera de Lucifrón. Intentará hacer el, el ataque sobre esta zona. Lucifrón moviéndose por esta zona, no sé yo si va a poder parar. Va muy tarde, muchísimos... yo creo que con el visto de la cuarta que iba, muy tarde y se vuelve algo raro de hecho está colocando esa torreta de misiles no tiene claro si son de test. no sí. tiene claro exactamente a lo que va mamoru y el factor sorpresa le puede dar una ventaja muy grande que está colocando ese segundo pylon proxy detrás de las rocas de la tercera pues son tres ya los inmortales que tiene que tiene mamoru y se va a lanzar al ataque y está la torreta de misiles contra unos hipotéticos de test que no llegan ahora sí ve el ataque lucifron retrocede son muchísimos inmortales el primer inmortal va a caer mamoru ¿no? ¿No no, pierde inmediatamente pero va a caer también el primer mía! Ay, salen, bien, los salen los trabajadores de Mavro y parece tener bastantes tropas vamos a ver porque Mamoru sigue haciendo absolutamente para la el error con la paz de Inmortal puede caer retrocede ahora Mamoru no concluye su ataque ahora Lucifrón recuperando su economía base de mulas únicamente tiene evidentemente Ahí está el tercer comando orbital con el que puede permitirse todo esto, pero Mamoru Ahora su problema es la economía. Ha gastado muchísimo en este en este push, sigue gastando a una sola base. De hecho, si no funciona, pues puede ser el final del juego. Esos marauders tienen que caer rápido y están las los forcefields, son buenos. forcefields, vamos a ver porque los importan, están haciendo muchísimo daño. Los bunkers están ahí, los bunkers están ahí, están cargados de marines. Pues Mamoru, Salen que... más curros y el wow, Steampa, que está a punto de acabar Muchísimos búnkeres ahora sí, Lucifrón colocándose en la parte trasera Y creo que Lucifrón ha defendido perfectamente este push agresivo de Mamoru Y ahora la economía de Lucifrón va a estar muy por encima de su oponente De hecho también lo está la, la distribución de recursos Creo que aquí se va a acabar el, el push de Mamoru Que ya ve... Bien, difícil Y ahora que está el steampunk en mesa... Se acabó ahí está la defensa de Lucifrón acabando con absolutamente todo defiende y este primer mapa va a ser para él ¡Sí, sí! que de Mamoru y bueno ese ese olín no le ha funcionado a una, a una sola base aunque no sé cómo lo ves tú pero yo en su posición hubiese hecho algo algo parecido a ver si cuela pero Lucifrón se las la sabe todas. ¿eh? A ver, la clave está en el hecho de que ha retrasado infinito ese push. Ese push suele hacerse con dos inmortales y no con tres. ¿Qué pasa cuando lo haces con tres? Que le das mucho tiempo al a poner unidades. Eh, colocó las barracas muy tarde, pero seguían siendo cuatro barracas. No paraba la producción: marines, 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 bunkers. Eh, si quieres pushar de esa manera, tienes que atacar mucho antes. Si le das tanto tiempo al normalmente va a poder parártelo. Pues nada, invita a los jugadores al, al segundo mapa, lo escogerá Mamoru y sí, tienes completamente razón, quizás esperado un poquito más. El, el momento ideal yo creo que hubiera sido con el, con el segundo Inmortal y haciendo un poco de micro con ellos porque el primero lo ha perdido muy muy rápido, el focus de Lucifrón ha sido perfecto. Esos Inmortales tienen que ser la, la clave de tu ataque y pienso que Mamoru se ha lanzado con caja a Click y... Y no ha no podido hacer nada contra una micro de Lucifron, que obviamente es espectacular. Cuando ya ha visto Lucifron ese, ese push tan, tan completo, ha decidido seguir haciendo búnkeres, y es todo lo que ha necesitado, ¿no? Pues sí, sin duda alguna. Ahora estoy buscando ese mapa que acaban de pedir. ¿Cuál es el no, que más? El que nos pide Mamoru. Antiga Shipyard. Antiga Shipyard. Factoría de, de Antiga... Bueno es un, es un buen mapa para para protos, puede ser bastante abusable, pero bueno, quizá veamos otro otro ataque temprano aunque quizá veamos también un, un Mamoru más enfocado a, a la macro, la verdad es que me gustaría, me gustaría verle de esa manera contra, contra Lucifrón. Además, pienso que Lucifrón, si hay algún punto en el que le puedes hacer daño, es precisamente en juegos largos. Pienso que en juegos cortos está muy acostumbrado a jugar en ladera a verse prácticamente todo. Y es, es, es difícil, ¿no? Pincharle por ahí. Salvo que tengas la suerte de, de pillarle completamente descolocado. Pero vamos, Lucifrón es un jugador muy, muy sólido los primeros minutos. Pues vamos a ver que encuentre el mapa. Qué menudo map pool me habéis elegido, ¿eh, compañeros. <laughs> Malpull precioso, precioso, perfecto. Pre para... No, no, precioso es. Eso no te cabe, o sea, no, no, lo pongo en duda. Pero encontrar los puñeteros mapas está siendo complicado. Pero ese no sé si es bueno. Que sea lo que Dios quiera. Bueno, mientras, mientras las unidades cuesten los minerales que deben será suficiente. Bueno, pues Lucifrón se pone 1 a 0 en este primer partido de la división de honor contra. Bueno, un Mamoru que lo ha intentado, ha hecho, ha hecho una táctica bastante agresiva contra Lucifrón, precisamente que abrió a, a Macro y que podía ser especialmente sensible. Dale, dale ya a comenzar cuando, cuando quieras, Histeria este segundo sí, seguro. Sí sí sí, 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 sí. Antiga, Shipyard, Shipyard perdón, Factoría de Antiga. Un mapa donde, bueno, precisamente esa, esa primera expansión es bastante fácil de defender. Yo podríamos ver una, una expansión rápida de Mamoru. Intentar hacer un, un timing push más, más prolongado en el tiempo. Pero no. veremos también cómo, cómo reacciona Lucifron, que evidentemente este mapa lo tiene muy, muy controlado. Pero bueno, de momento Mamoru lo tiene complicado, ¿no? Contra. contra Lucy. Pues sí, la verdad que después de ese primer game. Se la ha jugado bastante, no le ha salido como esperaba. Uh -huh. Y no suele ser agradable que no te salgan las cosas como esperas. Pues partiendo en la zona izquierda de este antigua shipyard, posiciones, posiciones cruzadas, el bloqueo es obligado, con lo cual los jugadores ya conocen sus respectivas posiciones. Partiendo Mamoru en esta posición izquierda, después de perder ese primer mapa con el protos de color rojo y Lucifrón, tras una excelente defensa con el Terran de color azul partiendo en esta posición derecha superior con el con su Terran con el, la raza que siempre ha jugado y que domina y posiblemente sea el mejor Terran de nuestro país ahí está Lucifrón partiendo de momento que planta su primer supli en, en el main. Me sorprende que no... La verdad, Lucy Front tiene una manera de construir los edificios que es bastante bastante aleatoria en general. Sí. No, no le suele dar mucha importancia a dónde los coloca o dónde puede colocarlos. Más que nada por el hecho de que los puede levantar y mandarlos volando, ¿no? Eh, vemos mientras tanto Mamoru que pone ese pylon en una posición que sí que me llama la atención. Normalmente el Protos tiende a enfocarse un pelín más hacia la rampa. No a gualear, uh -huh. pero sí, sí a orientarse hacia ella. Uh -huh. Mamoru, por su parte, no, está jugando en línea recta al nexo sin, sin buscar ningún tipo de wall o ningún tipo de, de idea extraña. Están jugando los dos con los edificios un poco donde les apetece. Lo que viene siendo el Sin City no, no se lo han visto mucho. No, 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 no. Hombre, Lucifron sí que ha seguido un poco esa dinámica, ¿no? De tirarse un pelín más hacia la rampa, tener los marines que salgan lo más cerquita posible. Uh -huh. Va a llegar ese scout de, de Mamoru justo a la vez que sale el de Lucifron. Y bueno, vamos a ver si Lucifron vuelve a optar por esta expansión sin gas. Por el momento no ha colocado esos gases, así que sin duda alguna me parece que va a tirar a por ella. Pues llega Mamoru con ese, con ese scout a la base de Lucifron. Lucifron que, que parece ser que no conoce el bloqueo de posiciones cruzadas porque se va a investigar la zona superior izquierda. Y ahí está Mamoru con esa primera gate, segundo pylon, un gas, construcción absolutamente estándar. Y Lucifrón, que vemos que parece que va a plantar su, su primera expansión natural. Correcto. Táctica está. exactamente igual a la que hemos visto en el, en el primer mapa. Hombre, yo te digo, ¿y por qué no? Sí, no, desde luego. Evidentemente Mamura ha hecho no no ha podido parar. No tienes una producción no? de gas, no vas a poder tener tecnología muy pronto, pero que sí vas a tener es una economía bastante fuerte como para reaccionar. Con muchísimo marine de golpe, ¿no? Antes, antes tenía. Antes tenía cuatro barracones cuando ha venido ese. ese push. Y esto sí es. Mamoro es el que cambia. Mamoro es el que cambia el Exacto. tercio de la de anterior. Mamoro plantando este. Este segundo nexo. Primera expansión natural. Para el jugador. Protos. Cosa que. que ve absolutamente todo Lucifrón. Con ese. con ese scout. Y un gate expansión. Yo creo que. Quizá improvisando un poco, pero, pero puede ser una buena respuesta si sí, viendo que, que Lucifrón parece que, que va a repetir la, la misma construcción que antes, porque Mamoru también ha visto esta expansión natural. Ese búnker colocado muy, muy pronto por parte de, de Lucifrón, a pesar de que ha visto ese, ese primer nexo, supongo que no se fía de nada, de absolutamente Tercer nada. Tercer command de Lucifrón de la misma manera exacta que el game mm -hmm. anterior, 3, si coma... sigue por la misma dinámica, tres barracas más y dos gases correcto, pues, eh, solamente un barracón, ni siquiera ni siquiera sacando ese Reaper, haciendo absolutamente cero gas y ahí viene este, este segundo barracón, plantado un poquito antes que, que en el mapa anterior pero bueno, también previniéndose ante, ante cualquier posibilidad, como que tiene un trabajador escondido en la, en la niebla de momento Mamoru no, no lo está viendo. Pero bueno, Lucifron puede scoutear un poquito mejor ahora dentro de un rato. Cosa que de momento Mamoru no tiene nada extraño. Dos gases en el. en el main, ya concluye este, este segundo nexo. Y bueno, Mamoru parece que está, esta vez va a optar por un juego más. más tranquilo. Salvo que tenemos pues sí. algún tipo de timing push especial. Pero bueno, este. Esta construcción de Lucifrón orientada completamente a macro, y vemos ya estos estos cuatro barracones a punto de, a punto de terminar. Y ahora, así tomando este doble gas en el main, exactamente igual que hemos visto Uh, en el esa momento. robótica de Mamoru y Lucifrón que la escautea con ese trabajador en la niebla de guerra. Ese trabajador el que. El Stalker que busca edificios oh, o scout escondidos en la tercera y no ha visto el curro que tiene en la main. <laughs> cosas que pasan ahí está ese trabajador de, de lucifrón que sigue echando vistazo a la cima sí, morulo ve con esa sentry intentará rodearle ya sabe que está ahí escondido en esa niebla de guerra y ahí está la robótica que ya se la ha visto perfectamente lucifrón que está tomando también tercer y cuarto gas en, el, en la expansión natural ahora sí podemos ver un, un salto importante y este tercer coman ya ha terminado empezará a soltar mulas de hecho ya ha soltado la, la primera Construcción muy económica de, de Lucifrón. Intentará tomar, supongo, esta tercera bastante pronto y cerrar. Hombre, económica, tú dale a la pesadita de income y ríete un rato. No, desde luego, tenemos ahí un, un income bastante, bastante superior por parte de, de Lucifrón. Ahora 500 de mineral de, de ventaja. ¡El poder de las mulas! Demasiado, demasiada. De, son tres mulas <laughs> las que tiene ahora funcionando, funcionando a Lucifrón. Recordemos esta unidad que está absolutamente OP, que no puede ser eso. <laughs> que es inadmisible, Ahí, pero con bueno. Palabras, con palabras, ¿no? Está OP punto. <laughs> y punto. Y <laughs> punto. Y punto pelota. Y me da igual lo que digáis. Bueno, pues vemos ese, ese observador de Mamoru que se dirige a la base de Lucifron, que tiene que ver qué es lo que tiene. lo que tiene el jugador Terran, va a ver ese tercer command. Y vamos a ver qué respuesta, qué respuesta toma. Por el momento es, es una especie de macro command para tirar mulas. Absolutamente cero agresión, minuto ocho y medio No hemos visto ningún intercambio todavía importante de, de agresión por parte de ninguno de los jugadores Ahora sí llega este observador de Mamoru que ve esa, ve esa fábrica que está a punto de, de concluir También ve esta, esta bahía de ingeniería y esta torre que se puede cargar no se carga. Oh, Desviste distraído de, Mamoru De Mamoru, pierde, pierde ese observador aunque creo que le ha da dado tiempo a ver esta segunda bahía y desde luego la economía de Lucifrón y su orientación al TEC ahora cuando ha concluido ese, esos cuatro gases es espectacular, aunque también efectivamente tiene aquí sus dos forjas. Es que no me acordaba de que las las eh, mejoras las de los productos ahora son, son casi gratis. Las han puesto. No, hombre tampoco, <laughs> no, hombre tampoco así, pero están de regalito de navidad, sobre sí, todo en sí, nivel 2 sí. y nivel 3 están de, de oferta de rebajas. Estamos que, lo, estamos que lo tiramos. Pues ahí viene el, el push de Lucifrón. Únicamente Marauders y, y Marines. Estos Marauders que ya tienen la concusión. Eh, aunque los Marines en, en Steam Pack puede ser un push bastante, bastante... Me peligroso. llama la atención. Hay dos Starports. Dos Starports ahora efectivamente. Lucifrón ha tirado un scan y ha visto algo. No, no. Dos Starports. Bueno, pues ahí viene, Se huele ahí viene el push. Ahí viene el push con absolutamente todos, son cinco, cinco Marauders y unos cuantos mayores. Ahora, sexto Marauder. Es ahí va el Marine razón. que corretea, que corretea. Uh, <laughs> ha llegado a ver la composición. Se da cuenta de que ahí pinta más bien, poquito. Buen reparto. Porque Mamoru todavía tropas. no tiene la carga. Y sin la carga. Si consigue encajar la sente esa primera senti no hace mucho. En la segunda, sí hace, intenta bloquear alguna de las unidades. Menudo no micro de Lucy Lucifron, Ha evadido perfectamente esos Forfield. Y ha conseguido matar muchísimas unidades del Protos También ha perdido ese? alguna cosilla que otra Lucy Pero perfectamente, como ha escapado de esos Forfield por los únicos huecos que tenía que tenía disponible. Y vuelve Mamorú Scan y ve justamente esa carga de camino. Ve esas dos forjas. Lucifrón, muy buen scan en este momento y el scout es favorable hacia él. Y el supply también. Pues es la transferencia de trabajadores hacia la tercera de Lucifrón, que acaba de plantar ya este comando orbital en su posición. Sigue... Eh... Por su producción estos eh, dos estar por el momento sacando únicamente medevacs en uno y absolutamente nada en el otro supongo que esperando por si acaso ve coloso sacar vikings rápidamente detes. y vienen los de efectivamente de a medio camino ya está el no sé dónde está no sé dónde está el edificio ahí está el santuario tétrico para, para los de una medida un poco pienso desesperada casi de, de mamuro en, al menos Intentará, supongo, molestar esta, esta tercera, porque de momento Lucifrón no espera de test por ninguna parte. Mientras y aquí esta la sonda. Va a ver el drop de Luciferón que estaba preparando. el no sé si se ha fijado en ese drop que le viene por la parte superior. Lo ha llegado a ver con el, con el trabajador. Y sí, se lleva unos cuantos trabajadores de la, de la zona superior, aunque no se lleva unidades. No, está no se ha transfer. llevado los trabajadores para el transfer. No se ha dado cuenta del drop que se le viene. Pues viene dos el... marauder y cuatro marines, pero hay cañones. Ahí viene el Medevac, comienza a golpear el cañón, vamos a ver, tres golpes, cuatro sobre el Medevac, empieza a dropear, son dos marauders y el resto marines empiezan a dar directamente al, al cañón de fotones, consigue eliminar dos trabajadores, escapa y ahí viene ya los Zealots con carga, Tiene absolutamente todo, aunque ese Medevac va a conseguir salir absolutamente impune de todo. Hombre, Aquí impune voy... del todo, <laughs> se ha llevado uno buena, unos buenos golpes del no cañón y oh, no otro Command bien. Center de Lucifrón muy muy sorprendente esta táctica rara vez he visto a un terran expandirse tan tan rápido aunque efectivamente tiene un par de una bunkers de, de mamoru y sí tiene, efectivamente tiene un par de bunkers aquí para, <laughs> para cerrar su entrada aunque eso lo está viendo absolutamente <laughs> perfectamente mura viene nuevamente el drop de Lucifero sobre la parte trasera esos dos a los van a caer contra los marauders Siguen golpeando este final. Aquí viene, viene la, la contra de Mamoru, que podrá cancelar este, este drop. Y bueno, de momento me gusta la, la táctica de, de Lucy de, de seguir molestando, dropeando, intentando volver un poco loco a Mamoru, que se equivoque. Y los DTs están en camino, aunque no se estoy comprobando que hay energía en los orbitales, y así que esos DTs tampoco van a poder hacer demasiado. Sí. Muchos Zeas pero... con carga, están al 2-2. Bastante DT, bastante Inmortal. Puede ser un push bastante duro, aunque Lucifrón tiene demasiadas tropas, tiene esos ghosts. Es que está muy por detrás, Mamoru. <laughs> Desde luego, volvemos la la población de 190 para lucifron 140, 138 ahora para, para Mamoru. Y ahí se viene el push con dos Vikings. Parece que Lucifrón sigue. Pensándose que pueden venir colosos por cualquier parte, pero es una fuerza, insisto, muy, muy superior. Estos dos arcontes pueden hacer bastante, bastante pupa. Tiene que intentar guardar también los inmortales en la parte trasera y vienen más de test. Y se ha comido el IMP completamente y eso que tiene ya menos rango, pero se ha comido en la rampa y viene el coloso. Muchísimas unidades de luz cifrón. Acaba de evaporar la tropa de Mamoru. Que este va a ser el 2-0 GG. No en el primer partido de esta división de honor. Permíteme decirlo con sí absoluta tranquilidad. Demostrando que es uno de los favoritos para, para este. Al menos para este grupo y también para llevarse la victoria final. Y bueno, Mamoru, en este segundo mapa, esa. Esta vez hemos echado quizá un poco de falta esa agresión que sí hemos visto en el primer mapa. A pesar de que lo del primero casi ha parecido un Olin. Pero no sé, yo hubiera preferido a un Mamoru más agresivo, ha dejado de hacer Lucifron lo que quería y Lucifron evidentemente su, su trans, sus transiciones son perfectas, no hay nada que hacer. El problema está en que intentó un Olin en el primer mapa. Exacto. Tú intentas un Olin, poniendo la robótica proxy. El Terran te sale a tres Command Center y te lo para. Y la verdad es que moralmente tiene que ser duro. Sí, sí, no, Porque bien. si me dices que el Terran sale a tres barracas y te lo para, dices, bueno. Él también se la jugó, ¿no? Pero es que se lo ha parado saliendo de una manera muy olina económica. Bueno, pero es, es... es la micro de Lucifrón, ¿no? También cuando... Yo creo que si Mamoru ve, ve el replay, sobre todo esa primera partida, yo creo que está claro que, que si pierde ese primer mapa con la ventaja que tenía es simplemente por micro. O sea, el focus de y de yendo a por esos inmortales inmediatamente y Mamoru no lo retrocede... Quizás esos son los detallitos que le han faltado en el primer mapa. En el segundo hemos visto evidentemente que Rocíferón eh... está por encima en, en cuanto a su economía, en cuanto a su visión del juego y, y saber cuándo puede hacer un, un push. Pero bueno, yo creo que Mamoru no está, no ha jugado nada mal, especialmente ese primer mapa, pero evidentemente le ha tenido que pesar, como bien dices, esa, esa primera derrota. Pues sí, la verdad que ha sido... Ha sido muy determinante ese primer golpe porque te la juegas a ser una estrategia muy dura. Es que la cuestión está ahí. Eh, Lucifrón salió un olín económico y Mamoru salió un olín de tropas y a pesar de ello no fue capaz de tirar esa natal. Eh, yo no sé si Mamoru ha visto las replays y ha visto que salió que salió a tres command, pero quiero decir, te duele, ¿no? Es como no me los cauteo, lo he improvisado y me ha roto de esa manera. Es un poco como... Bueno, vamos a llamar a los dos jugadores para tener unas unas breves palabras con, con ellos. Eh, sobre todo con Mamoru, que además yo no, no le conozco. De hecho, no lo había visto prácticamente jugar hasta, hasta el clasificatorio, donde hizo un gran papel y donde, bueno, yo creo que aquí en la división de honor puede tener también sus oportunidades. Y, bueno, por supuesto, hablar con. Con Lucy también después de esta primera victoria, una victoria solvente, en principio, donde se ha visto su experiencia, a pesar de que, de que eso, ¿no? De que prácticamente está semi retirado y jugando muy muy poquito. Yo lo he visto en grandísima forma, igualmente. Sí, la verdad que ha jugado muy muy bien. Se ha todo visto Bueno, vamos a invitar a Mamoro a la conversación. De momento, parece que Luciferón tiene que, que conectarse todavía. Vamos a ver si nos contesta. Bueno, pues primera victoria para, para Lucifrón en, en grupos. Este, este grupo con Lucifrón, Toxic, Ethan hola. y Mamoru. Ahí está Ludo en Mamoru. Bueno, Mamoru, ¿qué tal? Hola, ¿me oyes? Hola, hola. No sé, le he oído decir hola, ya no ya no sí, me he vuelto he, a me He escuchado un hola. El hola fantasma, el hola ninja. Bueno, como decía, este no es un grupo fácil. Eh, Lucifrón no, evidentemente no. es favorito, pero Toxic, Izan y Mamoru yo creo que pueden estar más o menos en, en unos niveles parecidos y esa segunda plaza va a estar muy, muy cara. Y sobre todo esa lucha por no caer en la, en la cuarta posición que implica el, el descenso al circuito de exhibición, evidentemente pero bueno no sé si Mamoru está ya disponible Mamoru estás por ahí pues parece que no vamos a intentar volver a llamarle vamos a ver vamos a ver Lucifrón sí que está dice que no nos oye buenas buenas Luci qué Hola, tal Lucifron nos oyes bien sí sí vosotros ah. a mí sí sí perfecto perfecto sí, perfecto. perfecto que bueno eh, enhorabuena esta primera victoria una victoria muy muy solvente aunque pienso que ese ese primer push en el Altar en Darim eh, de Mamoru ha sido bastante, bastante peligroso. Eh, ¿Qué has pensado cuando has visto mm. esa cantidad de inmortales y tan prontito, no? Sí, sí. Pues la verdad es que me sorprendió porque además creo que no hizo la robo en su base o yo al menos no, mm -hmm. no la vi. La, la puso en tu, y, tu tercera, sí. Sí. Y yo, por eso yo pensaba que... Cuando le escoté el segundo gas, pensé que iba de test o quizá expa con, con dos gases, uh -huh. pero no, no esperaba el push ese. Pero luego con, conseguí colar un VCA y vi que no había expa y metí tres o cuatro bunkers más que fueron los que hicieron que sobreviviera el push. Sí, no, quizás se retrasó un poquito Mamuru en ese, en ese ataque. Eh, a ti te dio tiempo a. Uh -huh crear un poquito más de, de economía también a terminar esos cuatro esos cuatro barracks si hubiera venido quizá 30 segundos antes hubieras tenido algo más de, de complicaciones pero bueno ya cuando te has parado el, el primer ataque simplemente has plantado más búnkeres el segundo ha sido fácil de defender además ya ha terminado el steam pack y, y bastante bastante sencillo eh, bueno el segundo mapa ha sido ha sido más tranquilo me ha optado por esa, esa primera expansión al final eh, bueno, como has visto, segundo mapa bastante, bastante más decantado, ¿no? Cuando has hecho ese push, has visto lo que tenía Mamoru, ha sido sencillo, ¿no? Sí, bueno, lo, lo que pasa es que se ha metido en su natural cuando yo he pusheado, entonces al bajar eh, los MPs le han dado a todo su ejército y no ha podido plantar ningún force fill y entonces no, no podía ganar esa batalla Sí, ha tenido mala suerte ahí. Mamoru, ¿estás por ahí? Pues... pues parece que Mamoru está teniendo bastantes problemas de audio, y dice que no nos oye bueno, pues igual... Pero nosotros tampoco le oímos a él. Pues igual lo tenemos que dejar entonces para, para otro momento. Pero bueno, sí, la clave de ese, de ese segundo mapa ha estado en ese EMP que ha caído sobre sobre la rampa justo cuando estaban pasando todas las tropas de Mamoru Ha perdido absolutamente todas sus opciones de, de victoria en ese punto, aunque la diferencia de población para, para Lucifrón era era bastante grande. Bueno, pues dejamos aquí este primer partido. Ya podremos hablar con Mamoru en otra ocasión. Lo dicho, enhorabuena Lucifrón por esta primera victoria y, y a seguir así. Ah, gracias. Bueno, pues cortamos con pues el cifrón. Correcto. Eh, Hasta aquí este primer partido. Hacemos una pausa ahora y volvemos con el con el segundo partido de este grupo A entre Toxic y eh, Ethan. Protos contra protos, que puede ser un partidazo. No sé cómo lo ves tú, pero las cosas ahí pueden pueden saltar las chispas. Son dos. La verdad que jugadores. sí, que sí, son dos grandes protos con un micro realmente insane y van a dar un espectáculo, no, quepa la menor duda. Bueno, pues volvemos enseguida, hacemos una pausa, lo dicho, volvemos con ese segundo partido del Grupo A entre Toxic e Ethan.